Fue bastante complicada la temporada pasada al perder el título contra sus rivales. Pero hoy comienza una nueva etapa. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Toca rápido y bien. Iniesta. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Luisito Suárez. Ibrahimovic. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Rooney. Encuentran espacio para seguir jugando. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Iniesta. Ha conseguido muy bien ese balón. Iván Rakitic. Messi. Lleva la pelota a zona de peligro. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Y ahí le pega la pelota. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el centro. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Neymar. Messi. Entra en zona de peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Pudo hacer mucho más. Se ha equivocado en el traslado.
¡Messi! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Aquí estamos de nuevo, Marito, viendo la acción de este formidable crack. Alfombra roja y filarmónica. Realmente lo que ha hecho este pibe es impresionante. Ibrahimovic. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Elegancia, clase, inspiración. Iván. Y claro, para probar que estaba equivocado, pierde la pelota. Rooney. Se acerca y crea peligro. Suárez. Paul Pogba. No vaya cómo tocan la pelota, mamita que baile. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¡Sibra! Qué calidad para jugarle, ¿eh? La colocó y a festejar. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Aquí puede haber una oportunidad. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Le acaban de sacar la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Ha perdido la pelota. Luis Suárez. Ibrahimovic. Es el día de los albañiles. Buena pared. Ivan Rakitic. Interceptado justo a tiempo. Rápidamente devuelve la pelota. Suárez. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Valencia. Ivan Rakitic. Suárez. Se nota que es un mago con la pelota. Lamentablemente no llega a destino. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Le pega y pasó! ¡Ibrahimovic! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Y con esto el marcador está 2-0. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Si lo meten, remontan. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Entra en zona de peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Todo pelota en la barrida. Neymar. ¿Qué? Vaya decisión que tiene el árbitro. La amarilla era fija, Mario. Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo, Fernando. La entrada fue muy fuerte, ¿eh? Entra el jugador y quizá tenga una. El disparo y ha pasado cerca. Y su estiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo.
Ibrahimovic. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Neymar. Paul Pogba. Se acerca a zona de ataque. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Llega y se queda con la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Iniesta. Neymar. Rooney. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Iniesta. Pierde el control del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Paul Pogba. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. La jugó de tacto y no pasa nada. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. ¡Qué buen servicio! ¡Sin Iniesta! Ya tiene la jugada preparada. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Para que el gol se vea mejor, hay alguien que tiene que sacar el córner de forma perfecta. Eso sucedió y el rematador no se quedó atrás. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ivan Rakitic. ¿Cómo van? Entrada al límite y estaba amonestado. Confirmado, ahí está la tarjeta roja para el defensor de este equipo. Lo traicionó el temperamento y el defensor a bañarse antes de tiempo. La barrera que presiona. El pateador Ibrahimovic. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ser técnico. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Neymar. ¡Epa! ¡Este buena! Han perdido la redonda. Ander Herrera. Ahí está la pelota regresando. Rooney. Entra en zona de peligro. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Gran oportunidad. ¡Messi! Ha estado sensacional el arquero. Balón afuera, es tiro de esquina. Fácil la pelota para el arquero. Sustitución por pase para Colombia.
Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Chris Smalling. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Otra buena pelota, un compañero. Hoy está iluminado. Ibrahimovic. Pegadito por la banda. Le va a dar. Muy bien, lo ha tapado. Se queda con la pelota después de la carga. Con la pelota Sergio Busquets. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Muy bueno el robo de la pelota. Mariti, se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Neymar. Esto ha sido todo por hoy. El United ha ganado. De acá nos vamos, señores. Arranca el partido. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora le va a pegar el segundo. ¡Chanquetazo! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Lionel Messi. Iván Rakitic. Es solo uno, pero este arquero Sarmi le pega. Iván Rakitic. Todo pelota en la barrida. Se van acercando, viene una oportunidad clara.
Y al final de todo, tiro de esquina. Bien cruzada. ¡Buen Rune! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ha conseguido muy bien ese balón. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Que le saque la alfombra roja! Rooney. Se le ha escapado la chimbomba. Se inventó una línea de pase. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! ¡Ha sido gol del Manchester United! Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Arran. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Se acerca zona de ataque. Pésimo servicio. Ibrahimovic. Muy buena tajada de este arquero. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Suárez. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Iván Rakitic. Entra en zona de peligro. La mandó con chanfle. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Frente al arco. Toca, toca, tiki-taka. No hay espacio. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Esa pelota por afuera es peligrosa. Eso es, así como se mueve. Iniesta. Iván Rakitic. Luisito Suárez. Transporta la pelota a zona de ataque. Chris Smalling. Muy bueno el robo de la pelota. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Entra el jugador y quizá tenga una. Suárez. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Lleva la pelota a zona de peligro. Ese es un buen pase flotado. ¡El cabezazo! Ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Ahora Jordi Alba. Luisito Suárez. Neymar. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se acerca y crea peligro. Por...
Paul Pogba. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Aquí puede haber una oportunidad. Iniesta. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Rooney. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Iniesta. Lionel Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Neymar. Buen momento para quedarse con el balón. Directo al arranque de la segunda mitad. Suárez. Y el traslado que queda en un rival. ¡Epa! ¡Este es buena! Se viene el bombazo. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Le pega y pasa cerca la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Pelota fuera, corner. Y el arquero que tenga que meterle el puño. Se viene el centro. El arquero que se queda con esa pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Pelota, Mag. El disparo. Ibrahimovic. ¡Gol! ¡Ibrahimovic! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logra. Suárez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Iniesta. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena devolución. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Neymar. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Para meterse de nuevo en el partido, el arquero y una actuación brillante. Y la pelota aquí se escapa por ahí. Advice that I take, fall into line, fall into place, all of these rules that you make. I know you want me to be something more, but I know what I'm doing is right for me. Split at the seams, I won't forget where I came from. Why won't you let me just be who I am when I know what I'm doing is right for me? I don't need a silver lining. I don't need your hope. I can't seem to see you smiling, but it's okay, okay.
didn't need it anyway. Talk about it all. You could talk about my dreams. Oh, I follow what you say, so flawed. I don't need a silver lining. I don't need your hope. I can't seem to see you smiling, but it's okay. She's off the dream. Away.
my mind, blind winner every day, top of sinner. And I look at myself and I'm just a beginner. Yeah, I feel like your mind's playing tricks on you in a situation. You don't know what you're gonna do, keep stringing on. And I know it's in my head, the spirit fed, widespread, so I'm said it's just dread. Can you see them coming from us now? They caught up. Like a grape when you make. If you ain't got no motivation, you can take mine. Cause it's easy to see if you ain't blind. That there ain't no mountain high enough you can't climb. And if a purpose to your life is what you can't find, then go and help somebody else get on the grind. You gotta give a little, just to get a little. Get off the sideline, get up in the middle. It'll change your world. Yeah, I said change your world. Duele el alma, duele el corazón. Solo quería poder vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón. Menos saber es el mayor dolor. Duele el alma, duele el corazón. Si no sé lo que quiere ese señor. Pero cuando a mí me digan que me debo de callar, haré todo lo contrario, ya verán. Duele el alma, duele el corazón. Solo quería poder vivir mejor. Duele el alma, duele el corazón. Menos saber es el mayor dolor. Duele el alma, duele el corazón. Si no sé lo que quiere ese señor. Pero cuando a mí me digan que me debo de callar, haré todo lo contrario, ya verán. Cuando a mí me digan que me debo de callar, haré todo lo contrario, ya verán.
Señoras y señores, comenzamos. Este es el equipo titular de la Juventus. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Hummels lleva la pelota a zona de peligro. El partido no será en absoluto extraño si lo deciden dos jugadores en los cuales nos centramos. Higuaín frente a Lewandowski. ¿Qué nos van a ofrecer? Mira, Fernando, Higuaín es peligrosísimo cuando se decide pegar a la pelota. Le pega muy fuerte. Y sobre todo, Lewandowski es un jugador que en el centro o en el ataque busca a sus compañeros para buscar paredes en corto, buscar pases en largo. Destroza la defensa. Frank Ribery. David Alaba. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buen disparo. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Lewandowski. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Este es Bonucci. Pelota de Dani Alves. Vidal. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Este puede ser. ¡Gol! ¡Mandzukic! Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Alexandro. El Pipe Higuaín. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Atracción para buscar al más lejano. Y le va a pegar. Es una tapada espectacular. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Es una gran intercepción de pelota. Ha perdido la pelota. Se acerca y crea peligro. Este centro que quiere encontrar a Lewandowski. El Pipe Higuaín. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Sami Khedira. Muy buena devolución. Le están ganando fácil la pelota. Thomas Müller. Buscando el costado. Muy bueno el robo de la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Lewandowski. Ha sido una brillante atajada del arquero. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Jerome Boateng. Se la han robado fácil. Rafinha. Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega a destino. David Alaba. Muy buena entrada, la pelota al costado. Arturito Vidal.
entra en zona de peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Le sacan el balón y se escapa. Higuaín. Sami Khedira. Ahí toca bien el balón. Leonardo Bonucci. Mario Mandzukic. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Transporta la pelota a zona de ataque. Thomas Müller. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Lewandowski. Es penal sin duda. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Vaya tajada, sacado un penal que no era fácil. Otra vez la pelota en juego. Parece que están todos apurados, todos quieren ganar. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esa bocha por arriba para... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Se viene un córner, a ver si lo aprovecha. ¡Mandzukic! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Sabiendo que este jugador no le pega bien, parece que tuviera los pies redondos. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Aquí puede haber una oportunidad. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Hemos... Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? El Pipa Higuaín. Higuaín. ¡Epa! ¡Este es buena! Arturito Vidal. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Mario Mandzukic. Arturito Vidal. Vidal. Arjen Robben. Se acerca y crea peligro. Marquicio. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Higuaín. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Thomas Müller. Arjen Robben. Se acerca a zona de ataque. Esa pelota que se va. Lateral. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Interceptado justo a tiempo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Muy buena pelota. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Con lo cerca que ha pasado ese balón.
Increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza, y le faltó un poquito de puntería. Vidal. Arturito Vidal. Entra el jugador y quizá tenga una. ¿Qué dirá? Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Higuaín. Lleva la pelota a zona de peligro. Están moviendo la pelota con una elegancia. Pelota de Dani Alves. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mira en Pjanic. Pjanic. ¿Qué dirá? Entra en zona de peligro. Vaya cómo tocan la pelota, mamita que baile. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Qué buen servicio. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Le están ganando fácil la pelota. Con la pelota Lava. Thomas Müller. Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pjanic. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Le va a pegar y puede ser cosas que no se practican. Un gol, propia puerta. Está claro que la intención no fue esa, pero le pegó tan mal que la clavó en su propio arco. Los jugadores que sueñan con el gol, pero esta clase de goles se nos dan pesadillas. Transporta la pelota a zona de ataque. Va el disparo. Lo exigen al arquero que se queda con ella. 10 minutos para que se termine el partido. Esta lleva peligro. Higuaín. Bien salvado el balón. Y al final de todo, tiro de esquina. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno de juego. Thomas Müller. Arturito Vidal. Aquí puede haber una oportunidad. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Pelota de Dani Alves. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Sami Khedira. Se acerca a zona de ataque. Entrarse el pepito Higuaín. ¡Gol! ¡Grosso! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y vuelven a hacer un golazo, ¿eh? Un gol muy lindo. Nivel y calidad de juego, ahí están demostrados. Entra
contra el jugador y quizás tenga una. David Alaba. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Este puede ser el de la ventaja. Se mueve y el balón. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Este es el equipo titular de la Juventus. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este... ¡Y así le pega la pelota! Esa pelota escurridiza. Y ahí llegan para ayudar. Para romper. ¡Gol del Pepe Higuaín! Antes de pegarle, ya había visto dónde estaba el arquero. Y la puso donde él quería exactamente. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ahí toca bien el balón. Con la pelota Carvajal. ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Este es uno de los jugadores que le encanta irse para arriba. Balón para Karim Benzema. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Este es Bonucci. Marquisio. Se acerca y crea peligro. Rafael Varane. Luka Modric. Higuaín.
Hay falta, pero el árbitro... Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Salta toda la barrera para tapar el disparo. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. La tiene Gareth Bale. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena devolución. Se viene el bombazo. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Marquicio. Siga jugando, dice el árbitro. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial de 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Entra en zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. James Rodríguez. Ahí metiendo la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. El Pipa Higuaín. Frente al arco. Toca, toca, tiki, toca. No hay espacio. Puede ser una gran oportunidad si el lateral o sin largo. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. ¡Ole, lindo toco! Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Gigantesca atajada! La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué tira! Quien quite y desde el córner amplíen la ventaja en el marcador. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¡Y así le pega la pelota! ¿Habrán preparado algo para el córner? Balón para Karim Benzema. Marquicio. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. ¡Epa! ¡Este es buena! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Ahí va el centro, le espera James Rodríguez. Pjanic. Qué bien cómo se juntan. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Balón para Karim Benzema. Muy buen anticipo del balón. Rodríguez. Se acerca a zona de ataque. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Con la pelota Carvajal.
Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ha perdido la pelota. El Pipe Higuaín. Higuaín. Rodríguez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Era complicada. Rodríguez. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Interviene bien, pero puño hacia afuera. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Y ahí abre el pelotazo al frente. Cerme le pega. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Y el traslado que queda con un rival. Hemos llegado a la primera. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. ¿Qué dirá? Pjanic. Sami Khedira. Es una gran intercepción de pelota. Una entrada fantástica que termina en córner. ¡Khedira! Cosas que no se practican, un gol propia puerta. Este gol no hay necesidad de verlo de nuevo. ¿Dónde estaría la cabeza del defensor? Ha metido la pelota en propia puerta. Toni Kroos no puede controlar el balón. James Rodríguez lleva la pelota a zona de peligro. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Quiere pegarle el arquero y una actuación brillante. Vaya el pedazo de arquero que estamos viendo hoy. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Orsay bien señalado, claro que sí. Y devuelve la pelota. Que le saquen la alfombra roja. Higuaín. Pelota de Dani Alves. Muy buena pelota entre líneas. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Cristiano Ronaldo. La juegan mal y regalan la pelota. Rodríguez. Pelota de Dani Alves. Marquicio. Entra en zona de peligro. Marquicio. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Muy buen balón al vacío. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Marquicio. Va de nuevo con la entrega a su compañero. James Rodríguez. Pésimo servicio. Ahí está la pelota de cualquiera. Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota.
Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Alexandro. Sami Khedira. Es para que juegue con Smoking. Le sacan el balón y se escapa. Pelota de Dani Alves. Sami Khedira. Khedira. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Marcelo. Se le ha escapado la chimbomba. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Se acerca y crea peligro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Mateo Kovacic. Tremendo disparo. Muy buena tajada de este arquero. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Bale. Viene y le pega. Eso es falta, no hay duda. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Basta con echarle un vistazo a la tribuna, Mario. En el palco están los dirigentes. Ya hay sonrisas en pleno. Sí, este resultado le está dando lo que han luchado por ello toda la temporada. Este título los hace más grandes. Hace bien el defensor anticipando un centro que llevaba peligro. Quedan 8 minutos por jugarse. Muy buena devolución. Pelota de Dani Alves. Higuaín. No logran pasar bien la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Sami Khedira. Mira a Lempjanić. Le faltó muchísimo para hacer daño. Mateo Kovacic. Lleva la pelota a zona de peligro. Una pelota filtrada, espectacular. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Vaya decisión que tiene el árbitro. Saltaron todos juntos para tapar el disparo. Salta toda la barrera para tapar el disparo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. El árbitro. I'll just speak it loud.
could tell you.